ya dije, en abril de 1874 recibí la orden de trasladarme al ejército expedicionario de Cuba. Por aquel entonces habíase recrudecido la guerra separatista en la Gran Antilla, exigiendo la sanidad militar de la península nuevos sorteos para cubrir las bajas de ultramar. Satisfaciendo deseos largo tiempo incubados, hice rápida escala de turista en Barcelona para admirar el mar que no conocía y, satisfecha mi curiosidad, regresé a Zaragoza para despedirme de mi familia. Debo decir, para ser sincero, que el adiós a mi padre no resultó nada fácil. Puede renunciar. ¿Por qué he de hacerlo? ¿Te das cuenta, Santiago? Irte supone perder todo lo que has conseguido hasta ahora. Olvidar todo lo que has aprendido. Y quizá algo peor. Puedes morir de disentería o de fiebre. O sabe Dios de qué. Otros muchos han ido y... Otros muchos no son tú. ¿Por qué no? Mi obligación es acudir cuando la patria me necesita. Perdone, padre. Pero creo que es inútil seguir hablando. No. No es inútil. No te vas porque tengas un deber hacia la patria, sino por tus ideas fantásticas y noveleras. Las mismas ideas que de niño te llevaban a dirigir batallas. O a querer ser un artista bohemio. O a construir un cañón. Vuelve a la realidad, Santiago. No vas a encontrar gloria. Vas a encontrar rutina, enfermedades y miseria. ¿No has visto a los que vuelven de allí? Tullidos, limosneros por las calles, derrotados no por la guerra, sino por las fiebres. ¿Quieres eso para el resto de tu vida? No. Y creo que en parte tiene razón. ¡La tengo! Pero únicamente en parte. Esas fantasías de que habla no son únicamente caprichos, sino algo que llevo dentro de mi naturaleza. Si algún día llego a hacer algo que merezca el respeto de los demás, también se lo debo agradecer a ellas, tanto como a mi sentido común. No puedo evitar el camino por donde pasan los demás. No soy un ser excepcional, sino, repito, uno más. En España las cosas las han hecho la gente, el pueblo. Tengo la obligación de hacer lo que han hecho otros. Cuando vuelvas, si es que vuelves, tendrás que empezar de nuevo. Lo sé, padre. ¿Y a pesar de eso, has decidido ir? Sí. ¿Por qué? Porque si me equivoco, quiero equivocarme solo. Tengo derecho. Ven. ¿Qué son? Cartas de presentación. Una para el capitán general y otra para un personaje bien situado. Pero padre, ya sabe que yo no creo... Llévalas. Me han costado pedir muchos favores. Casi humillaciones. Llévalas contigo y úsalas. El viaje desde Cádiz tuvo buena mar y excelente humor. No faltaban a bordo distracciones, pero al desembarcar en La Habana, yo encontré
otros entretenimientos. La fidelidad a la causa del futuro rey de España, don Alfonso. Sí, mi coronel. El duque de la Torre, a través de sus enlaces en la isla, hará las consignas en tiempo oportuno. A nosotros nos corresponde estar alerta. Las consignas del duque serán transmitidas. No. ¿Es que no han visto el aparato fotográfico? ¡No pasen! ¡No pasen! ¡Maldita sea! ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí, capitán? Pues estaba... A la orden de usted, mi coronel. Se presenta el capitán médico Santiago Ramón, procedente del regimiento de Burgos y en expectativa de destino. Está bien, está bien. ¿Qué hacía usted junto a esa ventana? Una exposición a 40, mi coronel. Estas placas son muy lentas. Tengo que encontrar el modo de mejorarlas. Por desgracia, la he estropeado. ¿Por el estornudo? No le entiendo en absoluto, capitán. Quiero decir que he estornudado. ¿Pero de qué está usted hablando? ¿Es que quiere hacerme pasar por tonto? Mi coronel. ¿Ha escuchado usted algo, capitán? ¿Qué ha escuchado usted? ¿De qué? Lo que hablábamos dentro. Pues sí, supongo que sí. ¿Qué ha oído? La verdad, no recuerdo. No prestaba atención. Decían algo del futuro del rey, del duque de la Torre... Capitán. ¿Está usted seguro de que su presencia aquí junto a esa ventana era casual? No, 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 señor. Venía buscando precisamente el encuadre. ¿Cómo dice que se llama? Santiago Ramón y Cajal, mi coronel. Retírese. Procedente del... A sus órdenes. No olvide ese nombre. Quiero decir, sin embargo, que no ahorré la visita a ninguno de los lugares dignos de ser contemplados. En ello empleé casi cerca de un mes, es decir, el tiempo de aclimatación que se concedía al personal recién venido de la península. Vivía soñando hasta que un día fuimos convocados a la inspección de sanidad. Había llegado el momento del reparto de destinos. Hola. Hola. Casi llegas tarde. Quería ver una vez más el fuerte del Morro, por si luego no me es posible. Deberías dedicar algo menos de tiempo al turismo. Y algo más a tomar posiciones. ¿Posiciones? Como todo el mundo. ¿Qué crees que hemos hecho los demás? Visitar peces gordos y buscar influencias. Es muy importante que no te manden una selva perdida por ahí. ¿Han empezado ya? Con tu permiso, herrero. No tardarán. Ya está el general Grau en su despacho. ¿Y sabes qué destinos quedan libres? ¿Libres? Toda la trocha y la manigua si la quieres. Es que ni siquiera te has pasado por aquí para enterarte. Dios santo, no he visto persona más descuidada. Mira, estos son los destinos vacantes. Hospitales generales de La Habana, Puerto Príncipe... No sigas por ahí. Los hospitales de las ciudades son para los que tienen una recomendación importante. Ya. Mira mejor aquí, entre las plazas de médicos de batallón. Es menos ganga, porque tienes que estar en combate. Pero en cambio se cobra con regularidad y se obtienen bastantes permisos. ¿Y estos? Puestos en la trocha y la manigua. Yo no libre. No son lugares para cristianos. Mira, por ejemplo, este. Vista hermosa. ¿Lagarto, lagarto? Si es verdad lo que dicen, es como para volver a nado al que le toque. Bueno, no nos va a tocar lo peor. Hay que confiar en la suerte. Además, en último caso,
Traigo unas cartas de recomendación para dárselas a... ¿Las ha presentado? No, pero las tengo guardadas en la maleta. ¿Pero de qué te van a servir una vez que estés destinado? Corre a buscarlas. Capitán Don Gregorio Ladrón de Guevara. Presente. Ya es tarde. Mejor así. No quiero abusar de mi influencia. ¿Tu influencia? ¿Pero con qué crees tú que se mueven los demás? ¿Qué? Que ya le han dado ese destino. ¿Qué? Al regimiento de artillería. Funcionó mi diputado. Lo siento por vosotros, pero solo queda la morralla. Vista hermosa y cosas así. Bueno, vamos a ver. Se aleja usted demasiado, mi capitán. Un día le van a emboscar los mambises. ¿Es usted, doctor? Sí, Antonio. ¿Cómo te encuentras hoy? Muriendo. No lo creo. Hazme caso. Dentro de poco empezarás a sentirte mejor. Tenía un marco, pero se ha roto. Son muy guapos, ¿eh? No son guapos. Han salido a mí. Mi mujer sí. Descansa, descansa. Luego hablaremos, ¿eh? No ahora. Luego, a lo mejor, ya no puedo. Mi mujer sí que es guapa, pero no tengo el retrato.
Me dijo que se iba a hacer uno. Ya no va a llegar a tiempo. Claro que sí, hombre. Debes tener confianza. Gracias. ¿Por qué, Antonio? Por mentirme, doctor. Somos tantos a morir. Que usted no puede ni eso. Ni mentirnos a todos. Yo tengo suerte. Sin novedad, mi capitán. ¿Qué? ¿Lo ha terminado ya? Bueno, tiempo no ha de faltarle. ¿Le dio usted la quinina al 12? A Antonio Jiménez. Doctor, pero si hasta el pobre que... ¿Para qué gastar? Désela, désela ahora. A sus órdenes. Y a mí también, por favor. Tiene usted mala cara, capitán. Pero no, no me haga caso y no se cuide. Que veremos a ver qué vamos a hacer sin médico. No ha hecho falta. Paradisum deducante angeli, in tu adventus suscipe ante martires, e perducante incivitat in sanctam Jerusalem, colos angelorum te suscipian, e cum Lazarum quondam pauper eternam habeas requiem. Oremus, Deus qui propium es miseri semper in parcere, te supplices e solamus pro anima famuli tui, quam odie deum saeculum migrare iusisti, ut non tradea ne anim manus inimici, neculio viscaris infini, sed iuvia seam santi in angeli suscipi, et ad patriam paradisi perdusi, ucia intesperabili in crediti, non poenas inferni sustinia, sed graudia eternam posideam, per Christum Dominum nostrum. ¿Sabe usted, mi comandante, que ese pobre muchacho ni siquiera había llegado a disparar una sola vez?
Me pregunto si él también vino como yo, con el mismo afán de aventuras. No, no es tan fácil. ¡De frente, suspendan! Naturalmente que pensaba en la patria al alistarme. Pero por encima de todo eso, que entiendo bien y que llevo muy dentro, al embarcarme, yo quería llegar a ser algo así entre un Robinson Crusoe y un Hernán Cortés. ¿Y qué he encontrado? Fiebres, suciedad, miseria. Un enemigo invisible al que no podemos enfrentarnos. Conspiraciones, intereses. No. Renuncio a mis sueños, pero no puedo renunciar a mi deber. Y por otra parte, ¿cuál es mi deber? No sé, pero todo esto, este sacrificio tan inútil. Yo no me complico tanto, Ramón. Estoy aquí porque mi obligación es servir a la patria. También lo es la mía. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Es este el mejor modo? Quiero decir, no debemos hacer como todo el mundo. Es preciso saber si tenemos la obligación de hacer como los demás. O si es eso lo más sencillo, lo más fácil. Puede que hasta dejarme morir aquí poco a poco sea también lo más fácil. Robinson Crusoe y Hernán Cortés. Antonio Romero Jurado. Mía, mía. Santiago Martínez Ruiz. Aquí. José Antonio López García. Presente. Juan Antonio Romero. Juan Antonio Romero. ¡Dámela! Tampoco hoy, ¿verdad? Solo de esa señorita de Zaragoza. Santiago Alonso. Eduardo García. Gracias. Montorio. Trae. En realidad, Pérez Rincón, sí hay noticias. Aurelio Montoya. Claro que no son las que tú esperabas. Eduardo Fernández Villón. Han devuelto de nuevo tu instancia pidiendo el relevo por enfermo. Yo que tú insistiría. Podrías tener respuesta en un mes, cuando vuelva la columna de operaciones. ¿Para qué? Tampoco la cursarán. No entiendo quién puede tener tinquina. Como no sea aquel coronel de las fotos que me contaste. Puede, pero no va a vencerme. Escribiré de nuevo. ¡Alto! Ánimo y hazlo, que un mes pasa pronto. Sí, y más con lo que tengo que hacer. Si tuviera siquiera un microscopio. ¿Para qué? Podría investigar. Me refiero al paludismo. No creo en eso de las miasmas del pantano. Sobre el hombro. La causa debe ¿Vale? estar más cerca de nosotros. Ya. A sus órdenes, mi comandante. Acabo de verlo. Lo he encontrado... Sí, va muy mal. Además del paludismo, tiene ahora disentería. Hay que sacarlo de aquí. No. No creo que la orden llegue a tiempo. Antes, la crisis le sobrevenía cada 2 o 3 días. Ahora la fiebre es diaria y la quinina no parece hacerle efecto. Tiene una gran anemia y él lo sabe. El hígado comienza a hipertrofiársele. Si no, no hubiera solicitado irse. Que no se levante para nada. En cuanto puede lo intenta. Es un baturro cabezón. Con su permiso, mi capitán. Vienen perfectamente cerradas. Es igual, hay que controlarlas. Ábralas y consignen el libro hasta el último medicamento. Muy interesantes. Aunque yo no las entiendo bien porque son cosas de vosotros, los hombres. Cuídate. Tu salud es lo primero. El hombre, sostén de la familia, debe considerar su salud física como lo más preciado. Es muy hermosa. Pero escribe como un provincial de jesuitas. ¿Decía usted, mi capitán? ¿Eh? Nada. No tengo más que recomendarte. Solo insistir en que evites cualquier causa. De algunas no me atrevo a hablar, por pudor propio de mi sexo, que pueda dañarte. Que pueda dañarte o dejarte disminuido en tus aptitudes.
Mi tía te envía sus saludos. Y yo espero tu regreso, rezando, para que el Señor Todopoderoso te ampare en los peligros. ¿Quién puede ser? Algún correo especial. Lo manda el jefe de la columna, mi comandante. La ha dejado a unos 3 kilómetros. Los mambises están llegando a la quebrada. La manigua está llena de ellos y en el llano tienen caballería. Seguro que quieren repetir lo de Cascorro, pero aquí no nos van a machetear por sorpresa. Sargento, todo el mundo a sus puestos. A sus órdenes. Padre, hay que evacuar la enfermería. No podemos defenderla. Corneta, toque llamada general. ¡No! Esto no tiene defensa. Tráete a los que puedan moverse. ¿Y los demás? No se puede hacer nada por ellos. Me quedo. Ramón, ¿estás loco? Yo me ocupo de todo. Pero... ¡Vamos, pater! ¡Avisa al sargento! Me llamaba mi cap... ¿Pero qué hace usted levantado? Despierte a los enfermos. A sus órdenes. ¡Atención, enfermería! ¡Enfermería! Vamos, levántate. Haz el esfuerzo. ¡Soldados! El enemigo está frente a esas ventanas. Pretende sorprendernos. ¡Vamos a defender este puesto! Los que puedan levantarse, que no esperen. ¡Cojan sus fusiles y se distribuyan en las defensas! ¡Toma! ¡Coged esa munición! ¡Y los que no! ¡Que desde las ventanas disparen! ¡No dejéis que se acerquen! ¡Fuego! Capitán, ya se ha retirado. Fuego. Mi capitán.
quiere no moverse, por favor. No me regañe, capitán, que ya está casi bueno y no debe ponerse de tan mal humor. No le regaño, señorita, como debiera, porque persiste mi anemia palúdica en tercer grado. Que si no, ya vería. Ya galaneando, como siempre. El atleta se está quedando los huesos. Y menos mal que los conservo. Si llego a permanecer más tiempo en aquel infierno... ¿Y qué hay por el mundo? Vamos a tener rey. Llevo meses oyéndolo. ¿Me lo regala? Lléveselo. Ahora es inminente. Gracias. El ejército está con el duque de la Torre. Delenda es república. Que sea lo mejor para España. Y que se acuerden de los que estamos aquí padeciendo. A lo importante. He hablado con Ledesma, el cirujano jefe. Le he hablado de ti. Y está dispuesto a solicitar de Grau que mientras permanezcas en convalecencia, te agregue a este hospital. ¿No estás contento? Claro que sí. Pero la verdad... tengo otros problemas. Ya. El primero es el dinero. Desde que estoy en la isla, solo he cobrado una paga. Ya. He escrito 3 veces al habilitado Villaluenga y... como si nada. No te contestará. Ese es un crápula. ¿Mi comandante? Claro, bueno, pero es un crápula rico. ¿Qué? Ha huido a Estados Unidos con una pelandrusca... y en su caja faltan más de 90.000 pesos. ¿Qué le decía? ¡Es un crápula! ¡Es un crápula! Y además, un ladrón. ¡Enfermera! ¡Enfermera! La penuria económica de los médicos de enfermerías no obedecía solo a desfalcos como el de Villaluenga, sino al clásico desbarajuste de la administración española, que en aquel momento en la Gran Antilla llegaba al límite. La economía de la guarnición, amparada en créditos, descuentos de mercaderes, situaciones de privilegio, etc., era fiel reflejo de cuanto hasta entonces había sido la desastrosa administración de nuestras colonias, a donde, como es bien sabido, se iba, salvo honrosas excepciones, tras la ambición de hacer fortuna y no de sacrificarse en pro de la grandeza de nuestra patria. Hablé con el general Grau, el cual tenía problemas más graves que los de resolver las pagas atrasadas de un capitán médico. Me citó para unos días más tarde. Buscaría una solución, la única que había en esos casos. Vaya un individuo. Pedir limosna tan descaradamente no es digno de un oficial. Es una vergüenza para el ejército. Desde luego. Un oficial no debe airear sus miserias a la luz pública. Siempre hay un modo de arreglarlo, sin llegar a estos extremos. ¿Capitán médico necesitado? Pero bueno, esto parece un anuncio de parroquia. Sí. Mira bien. Niño desvalido necesita silla de ruedas. Qué bueno. Falta dignidad. $125. Es todo lo que he podido obtener hasta ahora de la generosidad de sus compañeros. Si me permite, yo no he venido para... Un momento, espere. Firme aquí. Y no olvide que tiene que devolverlo cuando le paguen los atrasos. Otra cosa. ¿Cómo se encuentra de salud? Bueno... es igual. Tómese 15 días y luego a trabajar otra vez. He pensado enviarle a San Isidro. No lo oculto.
Es un puesto difícil en la trocha del este, pero confío en su sentido del deber. ¿Bien? ¿Qué dice? Yo solamente he venido para... Le recomiendo que lo acepte. En confianza le diré que su petición de ayuda no ha caído muy bien entre sus compañeros. En otras palabras, aquí usted tiene mal ambiente. Por eso lo mejor será que... Yo no vine a pedirle caridad, sino a reclamar mis pagas atrasadas. Usted tomó la iniciativa de solicitar esa ayuda en mi nombre. Porque usted me dijo que estaba pasando hambre. Y es cierto. Estas son las trochas. O sea, caminos desbrozados y bordeados de fortines. El planteamiento estratégico es sencillo. Si se corta la isla por estas dos trochas, se divide en compartimentos estancos. Se aíslan las rebeliones parciales y, con una fuerza reducida, se puede proceder a la limpieza de cada sector, impidiendo que entre ellos se comuniquen. Dicho así es bonito, pero la verdad es que la defensa de estas trochas inmoviliza más de 20.000 hombres que van cayendo poco a poco víctimas de la fiebre o del fuego de los mambises. Nuestro destino es este, la enfermería de San Isidro. Mal lugar. No sé si te lo han dicho. El anterior médico duró bien poco. También mi antecesor, que era segundo comandante, falleció no hace mucho. Además, San Isidro es una especie de correccional donde se envía a los peores. A los que necesitan un buen escarmiento. Bueno, ya sabes, por mujeres, bebida, malversación... Ya estamos llegando, mi capitán. ¿Puedo coger mi cítara? ¿Tú qué? Su cítara. Yo no comprendo cómo ha logrado traerla y conservarla durante todo el viaje. Dios, si este muchacho tiene el mismo coraje para matar mambises. Esta carta, amada mía, sale con mayor retraso que el habitual, sin que eso suponga que he dejado de pensar en ti y de imaginar el día en que estaremos muy próximos y ya para siempre el uno del otro. Basta, no temas. Sé que te disgustan las frases demasiado cariñosas. La verdad es que la demora en escribirte se debe a dos causas. La primera, mi estado de salud. He vuelto a recaer en las fiebres, lo que no es nada extraño, puesto que el clima de aquí es tan insalubre como lo era el de Vista Hermosa. La segunda razón es porque desde mi llegada, he estado demasiado ocupado, como tú dirías, buscándome conflictos. Ya sé que me repites constantemente que hay que estar a bien con todos, y especialmente con los superiores, que no conviene ir contracorriente. Pero a veces... Cortejar a la hija de Salcedo, ese fue todo mi delito. Pero, criatura, es que no sabe usted que Salcedo tiene mucha influencia en La Habana. Sí, pero en aquel momento mi comandante no lo sabía. Buenos días, señores. Buenos días. ¿Me han avisado? Siéntese, Ramón, que nuestro joven teniente regresa a la civilización ya purgada su culpa y nos invita. Ah, enhorabuena. No sé qué decirle, doctor. Todavía no estoy en Nuevitas. Y de aquí, según la leyenda, solo se sale muerto o consumido para morir. ¿Da usted su permiso? Sí, claro. Eso huele bien. ¿Qué es? La prueba del rancho de la enfermería. Bien.
Déjalo aquí, que ya daremos cuenta de ello. Con su permiso. El gasto del día. ¿12 gallinas? ¿6 pollos? ¿50 huevos? ¿Y 2 medias de Jerez? Conforme. Se cuidan sus enfermos, ¿eh, doctor? Sí. Gracias. Dime la verdad, muchacho. No se puede tragar, mi capitán. Pero si yo mismo lo he probado. Mire, solo hay pellejos. Lo bueno se lo comen ellos. Pregúntele a Marco, el cocinero. ¡Marco! ¿De dónde la has sacado? Se la compré a una negrita. ¿Y todo esto? ¿También se lo has comprado a una negrita? ¡Mentiroso! Estas gallinas vienen de la cocina del hospital. Las marqué yo mismo con una cinta para que no hubiera duda. Soy un mandado, mi capitán. Un mandado sinvergüenza que ahora mismo va a ir al calabozo. No, señor, no puede encerrarme. Me manda el practicante eso. Yo soy un mandado. No es preciso tomárselo tan en serio, Ramón. Es costumbre tener una pequeña reserva de provisiones. Pero no a costa de los enfermos. Ponen en el libro mayor suministro del que gastan y luego forman un almacén clandestino. ¿Clandestino? Relativamente. De ahí se mejora la comida de los oficiales. ¿Te das cuenta de lo que dices? ¡Eso es una canallada! Hay cosas que conviene dejarlas estar. Todo funciona así desde hace mucho tiempo y nadie se ha quejado. ¡Es mi responsabilidad! Hasta cierto punto. Vamos a ver, ¿de dónde comes tú? ¡De mi dinero! Y paso hambre cuando la paga no me llega. Ya se ve. No hace falta que lo jures. Te estás quedando en los huesos. Mira, si te preocupa tanto el asunto, habla con el comandante. Y abusando de mi firma, han robado comida de mis enfermos. Escuche, doctor. ¿Cree usted que un comandante de un puesto en estado de guerra permanente puede preocuparse en chinchorrerías de gallinas y cocineros? No soy un alcalde pedáneo. Es usted quien firma el libro de la enfermería y de las raciones. Pues usted es el responsable. Trate de tener más cuidado desde ahora, si es que no tiene otra cosa mejor que hacer. Porque para mí, todo está bien como está. ¡Para mí, no! ¿Qué hago, mi sargento? Cuanto antes mejor, que ya ha traído bastantes líos. Arroz con judías. ¡Llévalo! El cocinero, que se presente aquí enseguida. Si me permite, mi comandante, no queda reserva de provisiones. Y todavía no se ha podido organizar un fondo de mejora. Hay que descontarlo de los sueldos. ¿Pero por qué es preciso ese fondo ahora si nunca lo ha sido? Se acabó el recurso de la enfermería. Ramón controla el reparto diario. La plantilla de personal enfermo, el gasto, en fin, todo. ¿Pero es que ese maldito aragonés nos va a tener comiendo porquerías? ¡Lo fusilo! Prohibido que nadie aquí le dirija la palabra. Hay que acabar con ese medicucho. Ya me lo recomendaron bien cuando vino. Y no les hice caso. Se me niega incluso el saludo. Y a mi alrededor han hecho el más injurioso vacío. Pero no voy a dejar por eso de cumplir con mi obligación.
He pedido licencia por enfermo, porque siento que comienza la tumefacción del hígado. Asimismo, padre, ha empezado la hidropesía. Pero me temo que mi petición de permiso no salga nunca del despacho del comandante. Ese hombre me odia. ¿Da usted su permiso, mi capitán? ¿Qué quieres? Soy yo, doctor. El saboyano. ¿No se acuerda de mí? Sí, sí. El saboyano. Ven aquí, acércate. Siéntate por ahí. A mí de muchacho también me llamaban el saboyano porque tenía un abrigo muy largo. Sí, pero usted no lo es. Extranjero, quiero decir. Me trajeron a la fuerza. Iba con unos amigos. Habíamos bebido y... Lo sé. Y ahora voy a morir. ¿Quién ha dicho eso? Tengo miedo. Eso es distinto. ¿Quieres que te dé de baja? No, 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 doctor. La cama come mucho. He venido por otra cosa. Verá, tengo un dinerillo ahorrado. Ya sabe, de tocar la cítara, las canciones de mis compañeros. Si me pasa algo, quiero que se lo mande a mi madre. ¿Lo hará usted, doctor? ¿Está aquí, en mi cartuchera? Sí, hijo, sí. Pero aquí nadie va a morir. Te lo prometo. Son los caballos del comandante. Como hay alerta, los guarda en la enfermería. ¡Me informó en su momento! No creí que tuviera importancia. ¡Es intolerable! ¿Qué pasa? ¿Dónde nos llevamos? ¿Dónde va a ser? ¡Otra vez adentro! ¡A la enfermería! ¡Aquí no entran! ¡Capitán! ¿Sabe usted con quién está hablando? Lo sé perfectamente, pero aquí mando yo y no puedo permitir que algo tan antihigiénico... ¡Usted permitirá lo que yo le ordene! No puede obligarme. ¿No? Voy a hacerlo fusilar. Le instruiré un expediente. Ustedes son testigos. ¡Un expediente! Óigame bien, medicucho. Mi comandante, no puede oírle. ¿Tan mal está? Si no sale de aquí, no creo que dure mucho. Eso no depende de mí. Es el general Grau quien tiene que decidir. Y se ve que a él tampoco le cae simpático. Solo queda visitar la enfermería. Supongo que usted, mi general, habrá visto infinidad de ellas. Sí, comandante. Es lo único que no dejo de ver. Sí, pienso informar sobre las ventajas de suprimir el sistema de trochas.
Este es mi mayor argumento. No mata el enemigo, sino las enfermedades. La trocha es nuestro peor aliado. ¿Y el médico? ¿Se dan cuenta? Este hombre se va a morir. Ha pedido licencia por enfermedad, pero la dirección de sanidad no ha respondido. Bajo mi responsabilidad lo llevo conmigo mañana cuando regrese. ¿Y eso? Otra de sus peticiones, seguramente. Es su última petición. Ha pedido licencia absoluta. Deja el ejército porque se siente morir. Sí, me sentía morir. Y hoy estoy convencido de que debo mi vida a aquel brigadier de cuyo nombre, desgraciadamente, no puedo acordarme. Vaya por Dios, le he despertado. ¿Quién es? ¿Quién va a ser, doctor? ¿Soy yo? No, el que toca. Pregúntele si es el saboyano. No, es un soldado en el pabellón de tropa. Pregúntele y dígale que venga. Haga el favor. Ahí está. ¡Mi capitán! Más bajo, más bajo. No le había reconocido. Saboyano. He estado a punto... No lo diga, mi capitán. Si ya no vamos a morir. Ni usted ni yo. No recuerda cuando me daba ánimos. Sí. Morir así hubiera sido una injusticia. Y más usted que yo, mi capitán. Porque yo, al fin y al cabo, solo tengo a mi madre. Ella es muy mayor. Pero usted debe tener mujer e hijos que le esperan. ¿Cuántos hijos tiene mi capitán? Pero si todavía soy soltero, saboyano. ¿Todavía? No soy tan viejo como crees. Claro que no. Y en cuanto volvamos usted a su tierra y yo a la mía, empezaremos a recuperar la salud. Porque usted también va a volver, ¿verdad? Sí. ¿Quiere que toque algo? Aunque no sé si aquí... Sí, sí. Toca un poco. Ese era mi propósito. Volver cuanto antes. Pero... pasaron todavía varias semanas y no pocas vicisitudes antes de poder recuperar la salud imprescindible para el viaje. Por fin, y después de una apacible travesía, desembarqué en Santander, a donde debí de llegar hacia el 16 de junio de 1875. Yo era, por entonces, un hombre acabado.